Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Damaris. Bienvenidos a Orando la Biblia. Siempre es un gusto poder estar con ustedes, poder leer la palabra de Dios y poder orar juntos. Como ya lo he mencionado en otros videos, la palabra de Dios es nuestra inspiración para aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cuántas veces a nosotros cuando éramos niños o quizás ya siendo adultos nos han dicho, léete el salmo tal y orá en base a ese salmo? Y yo me acuerdo que cuando yo tenía miedo o no sé, me sentía así como insegura en algo, yo siempre leía, buscaba los salmos y los leía y le pedía a Dios y oraba en base a ese salmo que leía. Y hoy aquí en Orando la Biblia vamos a estar leyendo el Salmo 35 del versículo 1 al versículo 10. Si tienes tu Biblia cerca, te invito para que abras tu Biblia y podamos leer juntos estos versículos. Yo te lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Es Salmos 35 del versículo 1 al versículo 10. Y dice así, Dios mío, ataca a los que me atacan, combate a los que me combaten. Prepárate para la lucha y ven en mi ayuda. Preséntales batalla a los que me persiguen. Prométeme que me salvarás. Vamos por el versículo 4 y dice, pon en completa vergüenza a los que quieren matarme. Haz que huyan avergonzados los que buscan mi mal. Que el viento los arrastre como si fueran paja, que tu ángel los persiga. Versículo 6 dice que se tropiecen y resbalen en los caminos por donde andan, que tu ángel los persiga. Versículo 7, no tenían ningún motivo para tenderme una trampa, pues que les venga desastre antes de que se den cuenta, que caigan en la trampa que quisieron tenderme. Yo me quedaré muy contento con que tú me libres de ellos y diré con todas mis fuerzas, no hay otro Dios como tú. Tú, Dios nuestro, libras a los pobres e indefensos del poder de quienes los maltratan. Y hoy vamos a estar orando en base a estos versículos que hemos leído el día de hoy, así que acompáñame. Dios mío, hoy vengo delante de ti con todo mi corazón. No hay otro Dios como tú, no hay nadie que se compare a ti, Señor. Y yo no tengo otro lugar a donde ir. Tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, tú eres mi defensor. Y hoy te pido que vengas en mi ayuda. Hoy te pido que me salves, que me libres de mis enemigos. Y te pido, Señor, que mandes ángeles alrededor de mi vida para guardarme, para protegerme, para librarme de todo mal, Señor. Avergüenza a mis enemigos. No permitas que yo caiga en la trampa que el enemigo ha preparado en contra de mi vida, Señor. Yo te pido, Dios, que tu ángel sea enviado para perseguir a mis enemigos y que sean ellos los que tropiecen, que sean ellos los que sean destruidos, Señor. Y hoy te pido, Dios, que puedas rescatarme del hoyo, que puedas salvarme, Señor, y que puedas guardarme en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Realmente solo Dios puede salvarnos y librarnos de nuestros enemigos, por eso no dejemos de buscar a Dios, de clamar a Él y de pedir su ayuda, porque solamente Él puede ayudarnos. Así que con esto terminamos este video. Te invito para que te suscribas a mi canal, para que actives la campana de notificaciones. Y debajo de la descripción de este video te dejo los links de todas mis redes sociales para que vayas a seguirme y seas edificado con el contenido que cada semana estoy publicando. Qué bueno saber que cada semana hay nuevos suscriptores aquí en mi canal. Qué bueno tenerles por aquí y espero que cada video, cada imagen, cada contenido que yo publico en mis redes sociales sea de mucha bendición para sus vidas. Así que nos vemos en un próximo video.